Licenciada Sonia Turcios, para el municipio de Tocoa, ¿qué significa estar graduando estas personas con este programa Yo Sí Puedo? Hola, muy buenos días. Pues nosotros como municipio nos sentimos agradecidos con las personas que han colaborado, los facilitadores, y este es un gran logro, porque imagínese 8 personas que no sabían leer y escribir. Eso es motivante para todos los hondureños y para nosotros que estamos como dirección municipal, pues eso nos alegra e invitamos a todos los demás personas que no lo han logrado, pues que continúen en ese proceso. Me decía el facilitador que hay 1.200 censados, hay 120 que están capacitándose. Esto es un reto todavía, Lee. Sí, todavía hoy es el comienzo de esa culminación, porque todavía hay comunidades y barrios de aquí del sector, de la zona, que todavía no están en ese proceso, porque sí están los compañeros que están levantando el censo, que hay muchos de ellos que no saben leer y escribir, pero no quieren aceptar. Entonces, con esto yo pienso que es motivarlos para que sí continúen, y esperamos en el resto de esta temporada, que son 2 años, sacar la mayor cantidad de personas que sepan leer y escribir. Me decían las personas que van a graduar que el problema de ellos no era matemática, no era español. Sí, qué difícil, porque la matemática a veces, como se dice, pareciera, es más difícil, pero como ser humanos lo van agarrando como la universidad de la vida, que dicen.